Gracias por lavarte las manos. Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Liga Guardianes, jornada 10, Mazatlán contra Chivas, sábado 6 de marzo. Escucha la transmisión a partir de las 9 de la noche por W Radio 107.9 FM y 1560 AM, la estación familiar, o por internet en wradio.com.mx y estacionfamiliar.com, con el patrocinio de Pinturas Comex. La grandeza de Guanajuato la construimos entre todos. Porque aquí sí cuidamos la salud de nuestra gente. Aquí sí invertimos en nuestro futuro y en el talento de nuestros jóvenes. Aquí sí apoyamos a las micro, pequeñas y medianas empresas para rescatar los empleos. Aquí sí trabajamos unidos. Tercer informe. Diego Sinué. Sigue la transmisión en vivo este 4 de marzo desde las 18 horas por esta estación. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Y aunque estamos viviendo la peor crisis económica del mundo, aquí en Guanajuato tenemos buenas noticias. Con el Plan Acción Guanajuato invertimos más de 6.500 millones en obra pública con recursos propios. Y con los 2.400 millones de dólares que llegaron como inversión extranjera, habrá más de 29.000 nuevos empleos. Tercer informe de gobierno. Aquí sí trabajamos unidos. Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable. Aquí sí reactivamos la economía. Liga Guardianes, jornada 9, Pumas contra Santos, jueves 4 de marzo. Escucha la transmisión a partir de las 9 de la noche por W Radio 107.9 FM y 1560 AM, la estación familiar, o por internet en wradio.com.mx y estacionfamiliar.com, con el patrocinio de Pinturas Comex. Con el programa Impulso a la Inclusión Digital 2.0, Mi Compu GTO, el gobierno del estado de Guanajuato a través de Educafin Evoluciona acerca herramientas tecnológicas a 100.000 guanajuatenses. Para reducir la brecha digital participan alumnos del último año de preparatoria hasta la universidad y maestros formadores. Guanajuato avanza para mejorar la formación del capital humano de alto rendimiento que nuestra entidad demanda. Educafin Evoluciona. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. WE 107.9 Radio. Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos. WE Deportes. ¿Qué tal, amigos de W Radio, W Deportes? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar. Y toda nuestra plataforma digital de YouTube, Facebook, Twitter. Listos para platicar lo que viene con la Trinca Fresera del Irapuato. Hoy le tendremos una entrevista sensacional sobre qué le pasó al campo del Sergio León Chávez. Le vamos a tener información, entrevista, una entrevista sensacional. Hablaremos también de las remodelaciones, lo está faltando en la remodelación del mismo. Lo que la Secretaría de la Transparencia nos dio en cuanto a la compra de las butacas, precios y demás. Y bueno, hablaremos del equipo Irapuato, que sacó un buen punto para mí hace, pues no mucho, hace poquito, el lunes pasado, allá en Tuxtla Gutiérrez. Y Marijó Trillo, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, oye, saludarlos a todos, gracias por estarse conectando. En un momentito más les voy a mandar saludos a todos, Chucho, los que ya nos están saludando desde que arranca la transmisión. Hoy, como lo dijiste, tenemos sorpresas, así que quédense pendientes para que Chucho les explique cómo va a estar la dinámica. Para empezar, seguimos con micheladas de Crudólogo Bajío. Así es, vamos a seguir con micheladas de Crudólogo Bajío, pero seguimos regalando playeras conmemorativas del 110 aniversario. Le vamos a decir dónde las puede adquirir. Llegó otro paquete de playeras, ya les diremos en dónde. Vía telefónica también se adquieren, en Club Irapuato, en la isla de Queuca. Hay mucho que comentar de todo esto. Hoy viajó el Cholo Martínez a Guadalajara para su operación, hay que lo comentaremos también. El próximo rival de la Trinca el domingo, hablaremos también de este equipo de Zitácuaro, vamos a platicar acerca de eso, hablaremos con Alejandro, pero vamos a hacer tratar de hacer un enlace con alguien muy especial, Marijo, en lo que envía saludos. Claro que sí, aprovecho rapidísimo, muchachos que se están conectando, le mando muchos saludos a Iván Martínez, también a Eduardo Hernández, a Sergio Adrián Acosta, a Mago Ayala, a Diego Barbosa, a Luis Martín Ramírez, a
Pachas, Pachitas, así aparece. Miguel Ángel Morales, también le mando muchos saludos. Luis Martín, también le mando muchos saludos a Mario Domínguez, a Sergio Adriana Costa, no sé si lo mencioné, pero de pronto se me acumulan, a Juan Aldaco, a Tomé Carlos Francisco, también le mandamos muchos saludos. Gracias, síganse conectando. Luis López, Christopher Rico Gaitán, a todos. Ay, dice mi Dani, mi querido Dani está conectado. Amix, es mi roomie. ya ve fútbol, estamos avanzando con este muchacho. Dani, te queremos, Dani, te queremos. Dani a veces graba los spots que escuchan aquí en W Deportes, en el fútbol. Dani es quien los graba, así que bueno, pues ya lo han escuchado. Mira, Dani, te queremos, qué bueno que nos estás viendo y escuchando. Espero que cuando llegue ya me tengas la cena lista. Estamos tratando de hacer una helada sorpresa, ahorita lo... Ya lo tenemos por ahí, a ver. Para saludarlo, Marijo Trillo, yo te aviso cuando tengamos el enlace. Claro, por aquí los voy a leer, pues bueno, ya dicen por aquí. Ahorita en un momentito más me vas a decir la dinámica, ¿verdad? Nada más que llamen y se anoten con su dirección. Ok, entonces me dejan nombre y dirección en caso de ser seleccionado su número. Bueno, pues me da mucho gusto y tenemos ya en pantalla a un ex goleador de la Trinca Fresera del Irapuato, muy recordado, nada más goleador, también fue su técnico. Y hasta San Luis Potosí nos enlazamos, Luis Américo Escatolero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tomarnos esta videollamada. Teníamos que hablar contigo porque has sido uno de los goleadores que llegó de Argentina y que en su primera temporada tuvo una gran actuación con la Trinca en toda la historia que ha tenido el Irapuato con delanteros argentinos. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto. Pero bien, con mucho gusto de platicar contigo. Queremos saber, Luis Américo Escatolaro, ¿cómo llegas a la Trinca y en qué año para que la gente, las nuevas generaciones, pues sepan que fuiste un goleador impresionante en tu primera temporada? ¿Cómo llegas para el equipo Irapuato? La verdad que fue muy circunstancial mi llegada porque Irapuato tenía a Jorge Gabrinich la temporada 89-90, creo que fue. Uh-huh. Y bueno... cuando era Cruz era Pedro y no era sentido buscar un centro delantero, nunca Gabriel Baldini, un centro delantero que había jugado en Boca, pero van a ver un partido que jugaba la definición del descenso en Argentina, en la cancha de Boca, el día 25 de mayo, el día de la revolución de Argentina, y tengo la suerte de hacer tres goles. Entonces, no dudaron los dirigidos en ese momento. Creo que había ido Juan Manuel Aldo, un señor que era representante que se llamaba Carlos Corte. Y bueno, seguramente las generaciones nuevas no tendrán ni idea porque esto ya hace 31 años. Sí, 31 años. Te vieron entonces en ese partido. ¿Quién habló contigo de los que fueron por parte del equipo Irapuato? No, a mí me habló un representante, a Chaco Ferrero. Yo jugaba en un estado que se llama Chaco, y me llama por teléfono y me dice, mira, hay gente de México interesada. Y yo, después de ese partido yo tuve muchas ofertas para ir a un montón de lugares. Uh-huh. Me pongo en comunicación con Germán Martelotto, que jugaba en Monterrey en esa época. Sí. Que después fue pública, porque nosotros habíamos sido compañeros en Belgrano de Córdoba, y le pregunto cómo es el asunto con México, y la verdad que él me dio muy buena referencia, y bueno, hablé con el representante, le digo, mira, mis pretensiones son estas, soy dueño de mi carta, y vamos para adelante, y bueno, y así llegamos a Irapuato. En tu primera temporada, ¿quién estaba de técnico? Cuando yo llego a la temporada anterior había estado Roberto Pupo. Uh-huh. Cuando yo llego al club, estaba un señor de apellido Troche. Horacio, así es. Si mal no recuerdo. Sí, así es. Sí, Horacio Troche, que era de Morelia, Michoacán. Bueno, empezamos la pretemporada con él, los primeros partidos amistosos, qué sé yo, y algo pasó
algo pasó y termina siendo técnico de vuelta Roberto Pupo. Entonces, fue algo muy curioso porque yo recién llegado de Argentina y que en 15 días o 20 días que entrenábamos para empezar el torneo se haya cambiado el técnico, era medio raro, pero bueno, nos adaptamos rápido a las necesidades que teníamos en ese momento, ¿no? ¿Quiénes eran tus compañeros cuando llegas al equipo Irapuato, Américo? Bueno, en tu equipo jugaba, atajaba Feli Madrigal, atajaba Pilar Reyes, atajaba José Luis Miranda, amigos, todos, gracias a Dios. Jugaba de cuatro, del marcador derecho, de punta izquierda, perdón, Rodríguez Lepe. Jugaba Ledesma, Ciario Marchi y Villegas de lateral izquierdo. Jugaba Juan Gabriel Albo en la contención junto con Héctor Tapia. Ajá. Jugaba Adrián Camacho. Jugaba Fabián Espina. Royan y un servidor. Oye, ¿y cuántos goles anotas el primer torneo con la Trinca? Porque nadie te conocía, pero eras un demonio. Creo que entre Copa y torneo fueron 27, 28 goles. ¿Qué tal? Sí, eran torneos largos, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, proporcionalmente, hoy sería un fenómeno, ¿no? Sí, hoy serían entre 13 y 14 más o menos, que de todas maneras son muchos, ¿eh? Sí, de todos modos son muchos goles, claro, claro. Pero bueno, así, y tuve la fortuna de hacer muchos goles porque empecé a hacer goles en la fecha 7, recién venía muy mal con el arco, y bueno, en un partido contra Morelia se abrió. Y imagínate que pasaron 7 partidos y me sacó ventaja ahí Luis García, que fue el que salió goleador ese año del torneo. Y bueno, di ventaja a 7 partidos de no haber anotado ningún gol. Pero después, bueno, eran casi todos los partidos, gracias a Dios me tocaba, ¿no? Eso fue en tu primera temporada. Es tu primera época como jugador de la Trinca, ¿no? Porque luego sales. Sí, a mí me compran. Bueno, nosotros tenemos la fortuna de irnos al ascenso, ¿sí? Uh-huh. La mala fortuna no, porque también se arregló un partido que el día de hoy nadie habla. Toluca Santos. Lo arreglaron. Sí. Lo arreglaron. No tengo ninguna duda en decirlo, ni tengo ningún temor. Perdón, sí, fue el de Morelia, así es. Lo arreglaron. Pero todo se da por consecuencia de que Monterrey empata con Puma. Entonces Morelia empatando únicamente calificaba, porque si no Morelia le tenía que haber ganado a Santos tranquilamente porque tenía mucho más equipo, ¿me entiendes? Sí. Tenía mucho más equipo, lo dirigía la Tota Carabajal, me acuerdo bien. Se hicieron mensos, sí. Sí, era un equipazo, Morelia era un equipazo. A Santos le ganaba tranquilamente. Bueno, con decirte que no pasaron la cancha durante 28 minutos. Nos consta, lo vimos ese partido, así es. No, no me digas a mí que yo me fui a verlo. Nosotros jugamos un día sábado, aparte todo preparado, porque nosotros, Toluca nunca había jugado los días sábados. Jugaba los domingos, sí. Y a nosotros nos pusieron con Toluca el sábado a las 12 del mediodía. Y al otro día venía Morelia con Santo, pero ya con resultado visto, de Pumas Monterrey. Entonces yo me voy a ver el partido de Morelia, porque nosotros habíamos vuelto de Toluca el sábado, y la verdad fue lamentable, yo me volví llorando porque era una tristeza muy grande ver cómo se había arreglado ese partido y de la forma que lo jugaron. Me acuerdo que, no sé si te acordarás tú, que había un jugador que se llamaba el Mudo Juárez. El Mudo, sí, cómo no, de Morelia, sí. Me acuerdo como si fuese hoy, te digo, y un día esos recuerdos, el Mudo empezó a encarar y empezó a meter a uno, a otro, bueno... Los compañeros gritaban, ¿a dónde vas? Fue un descaro total, Américo. Pero después de ese descenso, te venden a Necaxa. ¿Y cuándo regresas para Irapuato? Regreso una temporada 95-96. ¿En tu segunda etapa? Sí, cuando lo compra, creo que Televisa también, sí, porque yo vengo prestado de Necaxa por intermedio de Televisa. Sí, así es. Grupo Pegaso, que era quien manejaba el fútbol de Televisa. Tienes razón, Grupo Pegaso. Así es. Murillo
el famoso Güero Grillo, era el que era el dueño del grupo Pegaso. Así es, así es. El primo de Emilio Oscar, que en ese momento tenía algo que ver en la televisora, ¿no? Tenía todo el poder con los equipos Atlante, Necaxa, América, Irapuato, así es. Definitivamente así era, el Güero era poderoso en esa época. Y después te decides ser técnico, estuviste un tiempo aquí, a veces los resultados no acompañan, pero fue una buena experiencia regresar a Irapuato, Luis Américo. No, pero yo Irapuato, yo cuando me fui de Irapuato, sí, en el 2010, el equipo estaba calificado. Sí, así es. Yo no me voy por malos resultados. No. El equipo estaba calificado y faltaban dos partidos para terminar el torneo. ¿Sí? Sí. Si no, no, nos remitimos a los números, y cualquiera que lo quiera ver, que se fije los números de ese torneo. Nosotros estábamos calificados, perdemos un partido 4-3 con Leones Negros, ¿sí? Sí. Y bueno, pasaron cosas que, ¿para qué las voy a recordar ahora, no? Muy raras que ocurren en el fútbol mexicano, lo sabemos. A mí me da mucho gusto saber que estás ahora en San Luis. ¿Qué haces ahorita, Luis Américo? Y ahora no hago nada, tuve la experiencia de haber estado en Veracruz después de lo que pasó con Veracruz. Sí. Nos tocó a nosotros esa parte, que la verdad, una etapa muy complicada, una etapa donde prácticamente, como quien dice, fuimos al matadero. Sí, así es. Y bueno, eso fue lo último. Pero te digo, yo con respecto a Irapuato me sentí muy a gusto, pero bueno, ya sabes que hoy en los equipos de fútbol, las nuevas generaciones de chavos jóvenes a veces tienen otro tipo de idea, ¿no? Sí, fuiste tú goleador llegando y bajándote del avión, nos diste muchas satisfacciones en ese sentido. Te fuiste muy bien vendido, ya platicaremos la anécdota de esa partida, regresaste después, el fútbol es así, a lo mejor un día regresas. Yo tengo una anécdota muy clara contigo y lo platicamos una vez tú y yo. Tú llegaste a vivir a la colonia Las Reinas, a la calle Cascada, donde yo vivía con mis papás, yo estaba más chico, y en las posadas el que le pegaba la piñata era Luis Américo Escatolaro y Raúl Marchi. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro, ¿cómo no me voy a si me fueron a meter la puerta en mi casa y me dijeron que yo no tenía vida suerte? Te tocaba el punto. Que yo tenía que salir con un canasto, no tenía idea de qué estaban hablando, pero fue muy divertido, fíjate, porque para mí era muy nuevo, era nuevo esto. Sí. Y me acuerdo que cerramos la calle con unos tambores y unos palos ahí atravesados. Así es. Y a mí me tocó comprar un canasto grandote, llenarlo con frutas, con caña de azúcar y todo ese tipo de cosas, y salir a repartir por las casas. Así es. Fue algo muy, que para mí fue muy novedoso, junto con el Turco Marchi salimos los dos. Así es. Así es. Las casas, muy, muy, muy simpático. Sí, cuando se siguen haciendo las posadas ahí en Cascada, ya ahorita este año no hubo por la pandemia, pero se siguen haciendo. Yo he regresado con mis hijos a lo que era la casa de mis papás, pero no se me olvida que ahí estuvo Escatolaro, era mi vecino, y Raúl Marchi lo visitaba muy seguido. Luis Américo, te agradezco que hayamos platicado contigo en los 110 años del equipo Irapuato. Ha sido uno de los goleadores argentinos con más éxito llegando y bajándose del avión. Me da un gusto saber de ti y estamos a la orden, y próximamente ojalá te vea allá por San Luis o en algún estadio del fútbol mexicano. Te agradezco tus palabras para W Deportes. Eso, para mí es un gusto, a la familia que la verdad tuvo buena relación ahí con los chinos, y bueno, ojalá ahí tengan la posibilidad de vuelta, porque te digo, los números míos en Irapuato fueron buenos, no me fui por malos resultados, me fui por otras circunstancias que algún día las platicaremos. Y los números están ahí, los números son muy fríos, yo soy un tipo que siempre me he manejado con números, y ahí están, el equipo de Irapuato despide a Américo Escatolaro no por los números, sino por otras cosas, pero bueno, lo hablaremos algún día. Yo te agradezco mucho, te mando un abrazo grande a la gente de Irapuato, tengo muchos amigos, incluido a ti, tengo gente conocida que me quiere bien, porque siempre me he portado bien en esa ciudad y he dejado amigos, que es lo más importante, ¿no?
Gracias, Luis Américo Escatolaro, muy amable, mucha suerte, un abrazo y estaremos en contacto. Muy amable. Cuando gustes, un abrazo para la Junta de Irapuato y a la Trinca. Quisiera que siga por el camino a buscar un ascenso y poder estar en los primeros planos del club, donde debería estar siempre, ¿no? Así es. Gracias, Américo, buenas noches. A ti, Jesús, un abrazo grande y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, igualmente. ¿Qué tal, Marijó? Luis Américo Escatolaro, goleador argentino de la Trinca Fresera del Irapuato. Mencionó muchos nombres de jugadores que me son familiares. Ajá. por la época de mi papá. De hecho, uno de ellos, que creo que es Pilar Reyes. Reyes, fue quien ahí tuvo que ver para hacerla de Cupido. Escatolaro. ¿Así? Sí. O sea que fue el culpable de que estés aquí casi. Fue una apuesta, creo. Hijo, voy a sacar más cosas. Tengo que hablar con él. Le tengo que reclamar. No sé qué. ¿Qué vamos a regalar? Ya dijimos playeras de la Trinca. Hay una apuesta. Del 110 aniversario. Vamos a enseñarla como siempre, Marijo. Aquí están. Son dos. Aquí hay una para que ustedes la vean. Abrimos la bolsa. Y aquí está la otra. En su bolsa. Así es de que hoy se van dos playeras más micheladas. Mira, escuchamos. Te doy el dedito. Escuchamos a Escatolaro, que fue mi vecino. Ya te platicé ahorita fuera del aire una anécdota con él, buenísima, pero bueno. Vamos a la pausa rápido. Regresamos porque tenemos una entrevista especial. ¿Qué le pasó al pasto del Sergio León Chávez? Tendremos las palabras de quien lo cuidó durante algún tiempo y que alguien sabiondo en presidencia, por alguna tontería, les dio las gracias a todo el equipo que mantuvo bien la cancha durante un buen tiempo. ¡Vamos a la pausa! Ahorita les mando saludos, muchachos. Regresamos y regresamos con llamadas. Estás escuchando WE Deportes. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Denuncia en INE.mx. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Con el programa Impulso a la Inclusión Digital 2.0, Mi Compu GTO, el gobierno del estado de Guanajuato, a través de Educafin Evoluciona, acerca herramientas tecnológicas a 100,000 guanajuatenses. Para reducir la brecha digital participan alumnos del último año de preparatoria hasta la universidad y maestros formadores. Guanajuato avanza para mejorar la formación del capital humano de alto rendimiento que nuestra entidad demanda. Educafin Evoluciona. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Guardianes, jornada 9, Pumas contra Santos, jueves 4 de marzo. Escucha la transmisión a partir de las 9 de la noche por W Radio 107.9 FM y 1560 AM, la estación familiar, o por internet en wradio.com.mx y estacionfamiliar.com, con el patrocinio de Pinturas Comex. Cuidemos a nuestros seres queridos. Hoy la mejor forma de fomentar la integración y la unión familiar es quedándonos en casa. Este 7 de marzo, Día de la Familia, celebremos y unamos nuestros lazos familiares en el hogar. Hashtag Familias con Grandeza. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Gobierno del Estado. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día está en wradio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. wradio.com.mx. La radio con estilo. Fútbol de la Segunda División Premier. Este domingo 7 de marzo, la Trinca Fresera del Irapuato regresa a su templo de la pasión, el Sergio León Chávez, y recibe el equipo del Deportivo Zitácuaro. Sintonízanos por W Radio 107.9 y 1560 la estación familiar, o por internet en wradio.com y nuestra plataforma digital de W Deportes desde las 2:45 de la tarde, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera, con el patrocinio de Pinturas Comex y Gyms Electrónicas. Cuidemos a nuestros seres queridos. Hoy la mejor forma de fomentar la integración y la unión familiar es quedándonos en casa. Este 7 de marzo, Día de la Familia, celebremos y unamos nuestros lazos familiares en el hogar. Hashtag Familias con Grandeza. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Gobierno del Estado.
Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa. Porque así como tú, cuando esto pase, quiero recuperar muchos apretones de manos. Sigue lavándote las manos varias veces al día, por lo menos durante 20 segundos. Durante la época invernal, debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. ¿Ya sabes qué hacer? Calma, pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. En Comex nos preocupamos por tu economía. Te la ponemos fácil. A partir de febrero, nuestros productos se mantienen con los mismos precios. Aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más. Solo en tiendas Comex. Válido el 31 de agosto del 2021. Consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1500 de de AM, y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube, para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos, tenemos llamada un momentito más, y la entrevista especial con alguien que se encargó del estadio, sabe lo que tiene y lo que le duele. Ahí la tenemos, Tere. A ver, buenas noches. Bueno. A ver, había un problemilla. Ya sé. Buenas noches. ¿Qué vale, Milín? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Pues Luis Arredondo Lona. Don Luis, ¿quiere ser usted? Ya me gané las Miche. ¿Mande? Ya me gané las Miche, muy sabrosas. Ah, usted ya se ganó, pero ¿quiere participar otra vez? Pues sí, a ver si me toca la playera, Lee. Ah, pues. Entra a participar. Usted fue uno de los clientes que, bueno, ya no son clientes, ¿verdad, Marijo? Ya, ganadores, pacientes. Es paciente de Crudólogo. Yo voy a ser paciente el sábado, ahorita te digo por qué. Pues porque pero, te enfermas muy seguido. No, ahorita te digo. Pero usted ya fue paciente de Crudólogo Bajío, ¿verdad? Así es. ¿Le tomaron la presión, la temperatura? Sí, pues andaba muy bien. Y se tomó la micha y quedó mejor, ¿verdad? Muy, muy, muy rica, ¿eh? Muy sabrosa. ¡Ándele! ¡Rico! Así es. Si le digo que yo no sé hacer tortillas, pero ¿qué tal las miches? No, no, muy bien, muy bien. Le agradezco su llamada, está no todavía participando de nueva cuenta. Buenas noches. ¿A qué horas juega la trinca, Irlín? ¿Cuándo juega? El domingo a las 3, para que nos siga aquí por W Radio. ¿Todavía no van a dejar entrar, verdad? No, el torneo se va a terminar sin público, ¿eh? Ok. Ándele. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Marijo, queremos avisar que pueden, antes de que manden saludos, que las playeras del 110 aniversario las pueden encontrar en la isla de Queuca, en Plaza Cibeles, o en la calle Héroes Nacionales número 133, llegaron más, fraccionamiento Campo Real aquí en Irapuato, o se comuniquen al teléfono 462-118-7064 con la señora Rocío. Saludos, Marijo. Claro que sí, quiero aprovechar para mandar saludos. Mira, aquí anoté unos de los que no se me fueran. Para Francisco Miguel López, que dice que pues está bloqueado en Facebook, entonces nos escribe desde otro Facebook, pero dijo que lo saludáramos. También me pidieron los de una menudería que les mandáramos saludos porque siempre nos escuchan. Justamente les fuimos a entregar porque fueron ganadores. Ah, dije, ¿tú quieres hacer una menudería? No, ¿andabas? No. También te atendieron los de Crudólogo, tú misma no, te atendiste. No, espérame, déjate, digo. Fuiste paciente. Fuimos con Crudólogo porque fueron ganadores los de Menudería La Güera, si se llaman. Te mandan muchos saludos. Gracias. Que te escuchan desde que estabas en otras estaciones. Y pues también, ¿no vas a en otra? Bueno, en otra. Ahorita hablamos de las fotos estación, que ya me dijiste. Porque ya vi las fotos. Ey. Y a Julián Estrada, Pili Solís, Estabue García, gracias a toda la gente que está aquí a través de este live. Trato de mandarles saludos aquí a todos, pero de pronto se me acumulan, muchachos, pero gracias de verdad. Los he visitado y convivo mucho. Fíjate que luego me cuentan las anécdotas que viven en el estado, en el estadio, perdón. ¿En el estado? En sí. El estadio. Por eso. Por eso fueron atendidos por Mira, Crudólogo. Se burla de mí, pero el que se sube al carrito se pasea, Chuy. Sí, no, yo ya te dije que voy a ser atendido por Crudólogo Bajío el sábado. Bueno. Voy a ser paciente, ahorita te digo por qué. Yo no sé si ustedes, muchachos que están en el en vivo, vieron las fotos de Chucho Vázquez en la página de W Deportes. Pero
los que las pudieron ver se dieron cuenta que este señor o anda chupando la juventud porque es el próximo sucesor de Chabelo. Acaba de nacer. ¡No, cambia, Tere! No sé qué hace el señor. Me conservo y no es en formol. Tiene 40 desde que lo conocemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En esas fotos, hay una en la que tengo, la primera donde estoy ahí con Jared y con Carlos Tafoya, tengo 32, saludos a ellos dos. En otras ya tengo un poquito más, así, ya no me acuerdo las edades, saludos a ellos, me dio mucho gusto que nos haya enviado un saludo Mariel Campos, que también estuvo con nosotros, Lucy, Lorena. Dicen que sí eres bien jarra. Que yo soy bien jarra, lo fui, fíjate, en la universidad si vieras. ¿Dices que lo fui? Bueno, ya no. Ya no. Sí, acabas de decir que te conservas en alcohol. Me dije, no en formol. Aquí lo dije alcohol, niña. Dije, no en formol. Muy bien conservado que está. Muy pues bueno, bien. Bueno. Tenemos que ir a la pausa para enlazar. Tenemos que ir al corte de la media, ¿verdad, Tere? Para luego escuchar a alguien que durante muchos años mantuvo el campo del Sergio León Chávez. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene remedio? Claro que sí. Y puede ser pronto. Pero tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir al corte. Recuerde, próximo domingo, 2:45 de la tarde, aquí por W Radio y toda la plataforma digital de Facebook y YouTube. La Trinca recibe al Zitácuaro. Viva la auténtica pasión fresera. Sigue mandando sus mensajes. Una pausa y volvemos. Estás escuchando WE Deportes. Fútbol de la Segunda División Premier. Este domingo 7 de marzo, la Trinca Fresera del Irapuato regresa a su templo de la pasión, el Sergio León Chávez, y recibe el equipo del Deportivo Zitácuaro. Sintonízanos por W Radio 107.9 y 1560 la estación familiar, o por internet en wradio.com y nuestra plataforma digital de W Deportes desde las 2:45 de la tarde, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex y Gyms Electrónicas. La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena, la esperanza de México. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento, es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11,000 empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. En Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. La violencia política contra las mujeres es una realidad cuando nuestra vida personal es más importante que nuestras propuestas de trabajo. Cuando las opiniones no tienen el mismo peso. Cuando somos menos. Cuando se cuestionan nuestras capacidades para ganar y desempeñar un cargo. Y así la violencia ocurre y destruye. Con igualdad alcanzamos realidades diferentes. Porque la igualdad construye. El valor de la igualdad. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. A los partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias. A los medios nos toca difundir información veraz. A quienes votamos nos toca analizar las propuestas. Al INE, a quienes estamos en las mesas de casilla, y a las y los observadores electorales nos toca organizar y vigilar las elecciones. Y a ti te toca salir a votar cuidándote y cuidando de todas y todos. Las elecciones las hacemos todas y todos. El 6 de junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos. Evita los desplazamientos. Facilita la convivencia familiar. Mejora el tránsito y el uso del tiempo. Disminuye la contaminación. Y los riesgos de contagios como el COVID-19. El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo, con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias. Y mejora su salud física y emocional. Senado de la República. Cercanía y resultados. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI, el Partido de México. Women Talk, una plática de mujeres para mujeres. Escucha nuestra transmisión por W Radio 107.9 FM y en Facebook arroba W Radio Irapuato. Escucha a María Alicia Alfaro, empresaria y experta en temas de inclusión. Recuerda, 8 de marzo, 11 de la mañana. Women Talk, cuarta edición. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. El mundo de los deportes en tus oídos. WE Deportes. Bueno, pues regresamos y vamos a escuchar la entrevista con alguien, Marijo, porque si supiste, viste las fotografías de cómo está la cancha. Sí, sí, la vi, cómo no. Muy quemada, maltratada, y siguen entrenando. Platicamos y nos informamos qué había pasado. El personal de mantenimiento de la cancha fue movido prácticamente todo. Y yo me di a la tarea de investigar. Delfino, el que era la mano derecha de Don Richard, le quiso cobrar muy caro al arquitecto Montalvo, encargado de la obra, participar en la remodelación. Y otras personas que también participaron en el mantenimiento de la cancha fueron las que le entraron. Y si te acuerdas, las fotos iniciales estaba hecho una belleza. Sí, bueno, claro, lo habíamos platicado. Vamos a escuchar lo que este trabajador durante algún tiempo del estadio nos explicó de la cancha y del agua. Escuche usted. Bien, amigos, pues tenemos hoy un invitado especial que va a platicar precisamente sobre el estado físico del terreno de juego del Sergio León Chávez. Gracias por tomando la llamada, buenas noches. Tú trabajaste con diferentes administraciones cuidando el pasto del Sergio León Chávez. Y me imagino que viste las fotografías que WE Deportes sacó esta semana sobre el estado de la cancha. ¿Qué nos puedes decir sobre la misma? Pues lamentable, lamentable el estado en el que se encuentra esa cancha, porque por mucho tiempo se estuvo manteniendo bien y de repente, de un tiempo para acá, está peor que cancha de fútbol llanero. Tengo entendido que en la remodelación del estadio no se levantó toda la cancha porque tenemos videos, tenemos fotografías, sino que en algunas zonas se hicieron recuadros de las cuales sacó pasto y se volvió a plantar. ¿Fue así, verdad? Sí, de hecho solamente fue zonas las que se levantaron y el pasto que se colocó pues fue de muy mala calidad. Fue una empresa, sabemos de quién, el arquitecto Montalvo, la encargada del pasto, ¿fue así, verdad? Yo tengo entendido que el arquitecto Montalvo contrató a esa empresa, pero sí trabajaba
bajo las órdenes del arquitecto Montalvo, según yo. Ok. Para muchos, sabemos durante mucho tiempo que esa cancha, para que se mantuviera bien, a lo mejor no excelente, pero sí bien, necesita por lo menos un riego de 3 veces al día, aparte del abono que se le da. ¿Es así, verdad? Sí, se tiene que regar por lo menos de cajón en la mañana, temprano, 6:30, 7 de la mañana, por la noche igual 7, 8 de la noche, y un riego de mediana a baja intensidad al mediodía para evitar el sol. Para quemarse, como le llamamos. Exacto, así es. Ok, ¿se le puso abonos a la cancha durante todo el tiempo en que ustedes la mantuvieron en las otras administraciones? Sí, se le ponía abono por lo menos 3 veces al año, que era fungicida, fungicida, veneno, fertilizantes, se aireaba, se podaba con tractores, teníamos un tractor muy viejito pero que funcionaba, y lo dejaba muy bien, se planchaba, se cambiaba un parche de pasto, se colocaba arena, grava con tierra sílica, y funcionaba todo muy bien. La cancha, pues creo que hay incluso imágenes del antes y después, y es muy, muy notorio el desgaste que tiene. En cuanto al sistema de riego, se supone que la empresa que remodeló el pasto y que le metió mano cambió los aspersores. ¿Qué fue lo que pasó? Porque vimos algunas fugas dentro del terreno de juego. Hasta lo que yo supe, no se cambió al parecer al total la tubería, solo se cambiaron los aspersores, pero al parecer habían quedado mal, porque sí había fugas, y esto era derivado de que al parecer, como la línea no se había cambiado en su totalidad, la tubería se tapaba con gravilla que quedaba, y a su vez pues hacía que los aspersores se taparan, no salieran bien, no botaba bien el chorro de agua, que era prácticamente lo que estaba pasando al final de la administración del señor Rocha. Eso es lo que sucedía en aquellas etapas. Y antes también se le regaba en otras administraciones, de Irapuato por siempre, de Grupo Faro, 3 veces al día el campo, yo llegué a verlo. Sí, así es. 3 veces al día se regaba. Incluso cuando don Richard estaba, él también ponía su riego con la tubería gigantesca que tenía, y era igual de la misma manera, 3 veces al día que se regaba. ¿Por qué se quemó y por qué está así? ¿Hubo abandono por parte del municipio, de las personas designadas? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues yo pienso que más bien fue por desconocimiento de lo que era. A mí se me hace un poquito raro, por ejemplo, hablando de la directiva actual, que tienen varios campos y el por qué tenerlo de esta manera. O sea, ellos deben de saber que son varios riegos los que se le hacen, y también pues influye en cierta forma el que no se tenga la pues ahora sí que las instalaciones como debe de ser, lo que amerita una cancha de este tipo. Eso que me dices es relativo a que entonces la remodelación no fue de la calidad que debía de tener la cancha. Pues sí. Sí, podría ser. ¿Cuánto es el costo en agua mensual para mantener el campo del Sergio León Chávez en óptimas condiciones? Pues estamos hablando de que la cisterna le caben 75 mil litros y se utilizan 3 riegos por día. Bueno, administraciones anteriores eran 3 riegos por día. Se contrataban pipas porque pues el gasto de Japami era muy elevado. Se contrataban pipas para llenar la cisterna, pero estamos hablando que son 75 mil litros por 3, son más de 200 mil litros por día. Entonces, por un mes, imagínense, más o menos en costos de peso, no sé cuánto cueste el metro cúbico que maneja Zapani, pero pues es algo muy elevado. Por eso mismo se manejan también el uso de pipas, para disminuir un poquito el gasto del agua. A esto que me
dices, le agregamos que el drenaje que quedó abajo del Ciclón Chávez tampoco fue modificado en la remodelación, sino que permaneció el mismo, porque hasta donde tengo entendido, estaba en óptimas condiciones. Sí, sí, yo lo que sé es que el drenaje quedó igual y no se le cambió nada ahí al drenaje. No sé si por las condiciones en las que estaban o por cuestiones de recursos, no lo sé. ¿Qué se necesita ahora para pues poder rescatar la cancha? Porque se ve que está quemada, que hay hoyos, ya están ahí las fotografías desde la semana. ¿Qué hay que hacer para mejorarla? Primero que nada, un riego bien a fondo, ponerle su fertilizante, aerear la cancha para que penetre bien el agua y el fertilizante. No veneno, porque un veneno, como está quemada la cancha, si se le pone veneno la va a quemar todavía más. Primero es alimentarla con su fertilizante, regarla, empaparla de agua, dejar de pisarla por mínimo una semana. Entiendo que hay partidos, pero pues también entiendo que hay, siempre se ha manejado así, incluso con equipos de Primera Nacional, con equipos de ascenso, que también nos tocó estar ahí, se iban a entrenar a otras canchas, incluso fuera de la ciudad, para poder permitirle respirar a la cancha un tiempo, y nada más entrenaban un día previo al partido para dejar que la cancha estuviera en óptimas condiciones. Pero sí, se necesita mucha agua, fertilizante, aerear esa cancha y plantearla para nivelar los bultos de arena, de todos los bultos que pueda haber derivado a la cancha. Ahorita va a estar demasiado dura. Va a estar muy dura, entonces hay que empaparla para plantarle rodillos, aerear, fertilizar y que se pueda levantar poco a poco. ¿No tiene gallina ciega la cancha? No, la cancha tiene un buen rato que dejó de tener gallina ciega. Se le metió. Lo que sí sé es que la gente que estuvo acomodando en la parte que le tocaba tiró un poco de fertilizante, pero no a toda la cancha. Entonces, eso pues en cierta forma sirvió para mantener fuera de la gallina ciega, fuera del campo. Pero la cancha, hasta donde yo sé, no tiene gallina ciega. Alguien que ayudó a plantar el pasto nos decía que había algunos animalitos cuando estaba plantando en los cuadrados que se le hicieron. ¿Sabes qué es? Lo que me comentaron fue que era la lombriz, esa cafecita que se encuentra en las, por ejemplo, plantas para maceta, perdón, en la tierra para maceta, para plantitas, la lombricita, esa cafecita entre café y moradita. Eso era lo que tenía mucho, pero eso pues, por la experiencia que nosotros tuvimos ahí viendo todo durante los años que trabajamos, no le hacía daño a la raíz, no se la comía, se alimentaba prácticamente de la tierrita y la humedad que tenía ese animal, pero ese animal no se come la raíz, no le afecta. Ya para finalizar, agradeciéndote que nos hayas tomado esta llamada, ¿tiempo de recuperación de la cancha de acuerdo al estado en el que se encuentra? Pues así, viendo la cancha y si se riega como debe de ser, si se le pone su fertilizante como debe de ser, unas 2 a 3 semanas, pero evitando pisarla prácticamente nada más para el partido. Se evita pisarla toda la semana, se juega, y la semana de visitante que no se tocara para nada, y entonces sí se levantaría, pero más o menos de 3 semanas a 1 mes. Muy bien, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, muchas gracias por esta explicación sobre el terreno de juego que causó muchas reacciones sobre el Sergio León Chávez. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Qué tal, Marijó? La explicación completa sobre el estado de la cancha. Pues bueno, tú no lo habías comentado en algún momento que no estaba en condiciones. Y me dijeron que no, que estaba muy bien. ¿Te acuerdas que le dije no se ve? Y mucho de lo que está comentando ahorita a través de esta entrevista también lo comentaron los aficionados a través de las fotos que justamente tú publicaste. ¿Tenemos más? ¿Tenemos saludos? Claro. Antes de ir a la pausa. Claro que sí. A ver. Quiero mandar saluditos a Reyes Guerrero, que dice que mandemos saludos a todos los que están pendientes desde Estados Unidos. Les mandamos muchísimos saludos. También le quiero mandar un saludo a... Por aquí me dice que le mande saludos
Pili me dice, mándale saludos a mi hijo José Antonio. José Antonio, te mandamos un besote, claro que por supuesto que sí. También le mandamos saluditos aquí a Miguel Ángel Moreles, a Luis Sandoval, que está con nosotros también aquí, a Juan Pérez García, a Rápidos Irapuato. Le mandamos también saludos. Sigan ustedes comentando, los estamos tomando a todos en cuenta. Gerardo Hernández Rivera también le mandamos muchos saludos. Y pues bueno, justamente, Chucho, a toda la gente que se conecta, incluso a los que se conectan nomás porque quieren... Bueno, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Tenemos, tenemos llamada ya a la pausa porque Osvaldo luego... Osvaldo Romero dice por aquí, mándame un saludo. Claro que sí, Osvaldo Romero, te mandamos un saludote a todos, muchachos. ¿Tenemos llamada? A ver, viene. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Pablo Beltrán. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿También quieres ser uno de los atendidos por Crudólogo Bajío? Sí, tenemos. ¿Y participas para las playeras, obviamente? Sí, también. Bueno. ¿Dónde vives, Pablo? ¿Dónde vives? Es calle Cicle, con X. Ajá. 165, Colonia La Luminaria, aquí cerquita del Cerezo. Ok. Colonia La Luminaria, muy bien. Te agradecemos, Pablo, ¿qué número? 165. 165. ¿Estás anotado? Regresamos para hablar más de, pues, lo estaba la cancha, el equipo, el rival, con el Silic. Vamos al corte. Próximo domingo a través de W Radio, Irapuato frente a Zitácuaro. Vamos al corte y volvemos. Estás escuchando WE Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Para tener los mejores resultados, necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. ¡Anúnciate con nosotros! Tenemos a tu público meta. Comunícate al 462-167-1200. Fútbol de la Segunda División Premier. Este domingo 7 de marzo, la trinca fresera del Irapuato regresa a su templo de la pasión, el Sergio León Chávez, y recibe el equipo del Deportivo Zitácuaro. Sintonízanos por W Radio 107.9 y 1560, la estación familiar, o por internet en wradio.com y nuestra plataforma digital de W Deportes desde las 2:45 de la tarde, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Con el patrocinio de Pinturas Comex y Gyms Electrónicas. Women Talk, una plática de mujeres para mujeres. Escucha nuestra transmisión por W Radio 107.9 FM y en Facebook arroba W Radio Irapuato. Escucha a Lidiana García, emprendedora y experta en temas fitness. Recuerda, 8 de marzo, 11 de la mañana. Women Talk, cuarta edición. En Comex nos preocupamos por tu economía. Te la ponemos fácil. A partir de febrero, nuestros productos se mantienen con los mismos precios. Aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más. Solo en tiendas Comex. Válido el 31 de agosto del 2021. Consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato. El mundo de los deportes en tus oídos. WE Deportes. Sí, bueno, pues regresamos. Hoy entramos un poquito tarde por el informe de gobierno del estado. Hay partido. Vamos a empezar despuesito de las 9 del partido porque nos recorrimos un momento. Pero, pues, Marijo, muchísimas llamadas, muchísimas participaciones. Aquí nos estás mandando las listas. ¡Qué barbaridad! Gracias a todos, ¿eh? De verdad que... Por el Día Internacional de la Mujer, vamos a regalar a puras mujeres, ¿eh? Eso es bueno. Eso es bueno. Y hay muchas registradas, estás anotando aquí. Bueno, vamos a localizar al C-League para platicar del partido. Pero yo sí, ¿cómo dijiste a los que atiende Cruz Lobo? ¿Cómo dices que son? Son los pacientes. Va a haber muchos pacientes, va a haber pacientes. Fíjate que te prometo que sí, sí nos da risa porque cuando mandan los mensajitos a los números que son de Crudólogo, sí ponen doctor.
Sí, ponen en su mensajito, doctor. El domingo pasado estaba yo cerquita, y decía uno así como de, pero te lo juro, con una voz de desesperado, ¿de pueden venir a ayudarme? Yo dije, ay, 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 ¿qué le pasó a este muchacho? No, pues traía una cruda tremenda, tremenda. O sea, ¿que se anda la crudón? Sí, total. Yo voy a ser paciente de crudólogo porque voy a acomodar muchas cosas el sábado, tengo que hacer muchas cosas. Y vas a aprovechar. Y voy a aprovechar. Aprovechando. Voy a aprovechar. Entonces, ya estamos localizando a Alejandro Rodríguez. Tere, ¿ya lo tenemos? ¿Tú me dices? Sí, ya está el Alex. Ya está. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Lick, muy buenas noches, para no perder la costumbre. ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció la entrevista sobre lo que le ha ocurrido al campo? Pues, ¿qué le digo? Son las imágenes que hablan por sí solas. Lamentable, la verdad es que apenas hace unos meses atrás hablábamos de cómo estaba quedando de una muy buena manera el césped del Sergio León Chávez. En tan poco tiempo, pues esa inversión se ha venido abajo, desafortunadamente. Pero ahora lo que uno se viene a enterar de que se le iba a hacer, que no se le hizo, que estaba en el presupuesto, que pues de lo que nos veremos a enterar al final de cuentas. Pero yo quiero hacer una remembranza, o me quiero acordar, y espero equivocarme en este comentario. Cuando se empieza a hablar mal de la situación del campo del Sergio León Chávez, desafortunadamente, ya lo he vivido varias veces, es porque cosas malas se vienen o se avecinan aquí para Irapuato. Recuerdo el pasado más reciente, cuando la cancha estaba en malas condiciones con la familia Sharp, la cancha estaba en malas condiciones con el señor Jorge Rocha, y si le vamos escarbando un poquito hacia atrás, la cancha estaba mal cuando estaba Grupo Faro, la cancha estaba mal cuando estaba la familia Martínez ya en sus últimos torneos. Espero equivocarme en este comentario y no vaya a suceder una desgracia. Esperemos que estés equivocado. Alex, pero Vidente. Ya nos es Moni Alejandro Vidente, ya nos diste tu pronóstico. Y ahora en lo futbolístico, después de un muy buen empate frente a Cafetaleros, viene Zitácuaro, Alejandro. Ojo, es un buen empate a secas. Yo creo que también hay que ser autocríticos. En el seno del Club Irapuato, me imagino que no están conformes con lo mostrado allá en la visita. Yo creo que deben trabajar a conciencia, se deben de preparar lo mejor posible para ese próximo partido frente a Zitácuaro, que bien lo hemos venido manifestando. Los equipos que supuestamente se le pueden facilitar al equipo Irapuato, al final de cuentas se le complican de fea manera, y ya nos pasó frente al equipo de Aguacateros, nos dieron una gran sorpresa. El equipo de Irapuato hasta cierto punto viene jugando o viene sacando resultados de visita, no así de local. La derrota del Sergio León Chávez, el empate frente al equipo de Cafesa, que también hay que reconocer, los últimos dos empates del equipo de Irapuato frente a Cafesa y a Cafetaleros, pues son equipos complicados, son buenos sinodales que le han exigido a la Trinca Fresera. Y pues Irapuato tiene que regresar a la senda de la victoria, sí o sí, porque pues necesita recuperarte peldaños en el grupo. Es de los partidos que no importa cómo caiga la victoria, ya sea por un gol, goleada, por un gol de churro, un autogol, un penalti. Yo creo que el equipo de Irapuato, como bien lo comenta, tiene que recuperar terreno. Está arañando puestos de calificación, pero si se descuida, lo volvemos a mencionar, se puede quedar fuera. Yo creo que ya el último boleto se lo estará peleando el equipo de Cafés, el equipo de Cafetaleros y, por supuesto, la Trinca. Asegurado al 100% desde mi punto de vista, solamente el equipo de Cruz Azul Hidalgo. Alex, oye, me dijeron que tienes una sorpresa el domingo, ¿verdad? ¿Que tengo una sorpresa? Sí, me dijeron por ahí. Caray, el sorprendido soy yo. Nah, no te hagas, que vamos a ir todos vestidos iguales. Claro, así es, ahora sí que el próximo domingo vamos a ir todos de Chabelo, ¿sí o no? Así que si quieren ver a Chucho... Solamente ya. Para mí lo que me hace falta es la famosa mochila de carrito. Otra. Ahí vez, está. Si quieren ver al Chili y a Chucho vestidos de Chabelo, este próximo domingo no le saques. No, y a ti. También a ti. Es que pues uno
No nos dejes abajo, marico, también debes de participar con nosotros, recuerda. Yo les doy apoyo moral, ¿cómo de que no? Y sí, vamos a ver. Es que desde que el Silic ya cambió de imagen, desde que cambió de imagen es otra cosa. Ya se va a querer vestir de aventura. No, si salió en chones. Seguimos siendo los mismos. Pues mira, vamos a ver, próximo domingo, Alejandro, traemos una transmisión aquí por W Radio. Gracias por tus palabras, estamos en contacto, buenas noches. Gracias, Lick, buenas noches. Ahí el Silic. Aquí están buscando unirse a nuestra transmisión, muchachos, pero por ahí se nos... ¿Cómo? Es que nos mandan solicitud para unirse a la transmisión para cotorrear con nosotros, pero está difícil porque se mezcla con la videollamada de Alex. Las personas, bueno, o sea, sí, no, es se pone un poquito complicado esto. ¿Nos habla por acá? Una llamada, ahí cerramos con esto. Buenas noches. Buenas noches, Chucho. ¿Cuál es su nombre? Hasta que se me hizo, soy Maximino, Chucho. ¿También quiere ser paciente, don Maximino? Pues ya que el... Está bien, lo tenemos anotado aquí, don Maximino Lizarraraz. Y ajá, pues de la calle Casuarina, número 10, barrio Calzada de Guadalupe. ¿Casuarina qué? Número 10. Barrio de Guadalupe, aquí en el centro. De Guadalupe. Le agradecemos, don Maximino, muy amable por su llamada y su enlace. Buenas noches. Un comentario nada más, si gano, pues yo no voy a poder mandar ni mensaje ni nada, pero aquí me encuentran de las 4 de en adelante el sábado. Muy bien. Eso es. Para que atiendan al paciente, Maximino, por si gana. Muchas gracias. Gracias. Y fíjate que ahorita que dijo don Maximino, también déjame nada más rapidísimo agradecer las casas que me tocó visitar el fin de semana. Uh-huh. Hubo aficionados que hasta pásale por un refresquito, pásale a la casa. Y de verdad que agradecerles que han tenido... pues tienen un cariño muy especial tanto por Alex como por ti, por W Deportes. Y de verdad que muy bien, muchachos. Gracias por recibirnos de la mejor manera. Fíjate, de las fotos que sacamos de cuando hemos cubierto toda la historia del equipo Irapuato hace 30 años en la cobertura, hay una que me llena de muchos recuerdos, como es la cabina que teníamos en donde yo empecé, en el XBO. Más o menos parecida a esta. Esa cabina la hicieron específicamente para el Rifeño, mi maestro en el comentario y tu servidor. Luego se unió el licenciado Esteban Salazar Proa. Y ya después hubo muchos metiches, pseudo comentaristas y periodistas de todo, pero esa era nuestra cabina para nosotros. Y ahí se hacía lo que Deportes o la dirección de Deportes decía. Que el Irapuato juega y se les encimaba a unos patrocinadores, lo sentimos. Y otros tenían ahí, lo sentimos. Primero que nada, el fútbol. Es que lo hemos dicho muchas veces, Irapuato es una ciudad de fútbol. Así es. Los aficionados. Así es. Es increíble, te lo prometo. Yo cuando llego a casa de un aficionado ya sé, porque en el coche trae la calcomanía, porque ves una bandera afuera, porque salen con su playera. Es una afición impresionante que en ningún otro lugar la puedes ver. Entonces, el que diga que en Irapuato se habla de otra cosa... eso no es. Bueno, pues vamos a ir ganadoras porque van a ser damas por el Día Internacional de la Mujer. Varias se contactaron contigo, las anotaste. Primera ganadora, Xochitl Márquez Acosta, que vive en Las Huertas, se lleva un paquete de micheladas. Manden su número de teléfono o mándenme mensaje @marisotrillonx o @criólogobajío, digan que son ganadoras. Segunda ganadora, Pilar Zamora Godínez, del fraccionamiento San Javier, ganadora también. Y tercera ganadora, Cintia Guadalupe Pérez, de la colonia Las Heras, se lleva su paquete de micheladas. Tendremos más la próxima semana, tendremos la previa del partido, regalos y mucho más. Marijó, ¿tu pronóstico? El pronóstico, pues bueno... ay, caramba, Zitácuaro. Fue 1-1, ¿verdad? El pasado. ¿Allá? Sí, fue el de 1-1. No, 0-0. ¿Fue 0-0? Fue empate también. Sí, me acuerdo que fue empate, pero ¿fue ceros? ¿No fue 1-1 el pasado? Se me hace que fue 1-1. Sí, bueno, ahorita lo verifico. Yo creo que en esta ocasión 1-1, nuevamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo... y confío en la trinca. Creo que yo creo y confío en el equipo fresero. Porque creo que también creo que el equipo fresero va a salir con todo a querer ese triunfo, haciendo su
haciendo como presencia en el Sergio León Chávez. La gente se los ha pedido mucho y que sea el primer triunfo porque ya hace falta ganar en el Templo de la Pasión Fresera. Yo creo que sí. Ya nos vamos a continuación en un partido Pumas Universitarios aquí por W Radio. Gracias a Teren Controles. Buenas noches. El próximo domingo, viva la auténtica pasión fresera en W Deportes, W Radio. Hasta la próxima. No te pierdas WE Deportes. Te esperamos mañana a las 8 de la noche. XHWE 107.9, nuestro centro de operaciones. Morelos 110, zona centro. Planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito, con 3000 watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. WE 107.9 Radio. La pasión del grito de gol. 90 minutos en los que lo único que importará.